Yo soy de los que piensan que las cosas en general no se pueden enseñar. Se pueden aprender, pero no se pueden enseñar. Entonces yo pienso, yo lo que más valoro, digamos, de la relación que uno sostiene con estudiantes cuando uno está en una experiencia de profesor en un grupo de estudiantes, es la capacidad que pueda tener el docente de ir guiando a cada uno de esos estudiantes en el aprendizaje, dándoles materiales a los estudiantes, exponiéndolos a libros, exponiéndolos a ideas o incluso a medios audiovisuales que hoy están disponibles, de tal manera que el estudiante pueda aprender. Yo creo que cada vez nos vamos convenciendo más que la educación no es transmitir conocimientos de una persona erudita hacia una persona ignorante, sino es ayudar a una persona inteligente, a una persona capaz, a desarrollar habilidades, a desarrollar competencias.